Lo que voy a presentarles acá es una cartilla paso a paso que hicimos en conjunto con mis compañeros y compañeras del IPAF, Cuyo, y del CIPAF, Janine Schoenwald, sobre todo. Entonces, bueno, fue un proceso de trabajo donde articulamos agronomía con fotografía y sociología, digamos, ¿no? Entonces directamente pasamos a contarles, como les decía, esto lo empezamos a hacer con productores, con distintas escalas y distintas situaciones de trabajo. Y bueno, terminó en una cartilla práctica que intenta ayudar a quien quiera hacer un bocashi en su casa, en su finca o en su emprendimiento, lo puede hacer del tamaño que quiera, ¿no? Entonces, ¿qué es el bokashi? Es un abono orgánico que tiene la ventaja de que está muy rápido. Algunos habrán escuchado hablar del compost. El compost es un excelentísimo abono orgánico y tiene enormes ventajas, pero requiere mucha planificación. Uno debería hacer un compost hoy para poder aplicarlo en el suelo dentro de 3 a 6 meses. El abono bokashi se hace en 10 a 15 días, más o menos. Nosotros lo hacemos en 15 días en general. Y lo que es el bokashi es un cultivo de microbiología que digamos, tiene la capacidad de mejorar el suelo y de ser muy nutritivo para las plantas. Es como un mejorador de suelo y un biofertilizante. Lo que se hace es transformar residuos en cultivos de microbiología, una herramienta para inocular vida en el suelo, ¿no? Bueno, hongos, bacterias, actinomicetos, levaduras, protozoos, entre miles de microorganismos que se cultivan en esta técnica, ¿no? Del abono bokashi. Ahí puse unas fotitos de cerca que se ven los micelios de los hongos. Pero eso es lo que se ve, hay mucho más que no se ve, ¿no? Para ver lo que no se ve, uso esta pequeña imagen de lo que son las rizobacterias, que son bacterias que se forman en el entorno de la raíz y actúan como sistema digestivo del suelo, es decir, vuelven soluble lo que es insoluble, lo mineral lo solubilizan para que la planta lo pueda tomar de manera más sencilla, digamos, o que lo pueda tomar básicamente. Y los hongos, digamos, micorrízicos, son los hongos que existen en simbiosis con la raíz, no son hongos patógenos, sino simbióticos, le ayudan a la planta a tomar esos nutrientes desde lugares más lejanos, ¿no? Ahí hay una imagen que muestra de manera muy esquemática, esto lo saqué de un video, cómo una planta sin a la mano, a mí en esta computadora me queda a mano izquierda, digamos, una fertilización sintética con un suelo muerto, la planta depende de la fertilización externa, digamos, de que le apliquemos fertilizantes solubles para que pueda estar nutrida y de que regulemos el pH del suelo también de manera artificial, digamos, y con fertilización orgánica. Digamos, toda la microbiología del suelo vivo que estamos construyendo, se encarga de solubilizar lo insoluble y nutrir a la planta de forma natural, ¿no es cierto? Eso como introducción, ¿no? Y directamente pasamos a cómo se hace el bokashi. Es raro explicar cómo se hace un bokashi por internet, pero bueno. Para eso está la cartilla también, como para después se puede distribuir, ya está en formato digital, para que cada uno lo pueda ir viendo más tranquilo y hacerlo. Lo lindo es hacer talleres prácticos y bueno, como el bokashi es algo que está bastante difundido hoy entre organizaciones de productores, inclusive entre muchos técnicos, no creo que sea muy difícil encontrarse con un taller práctico de bokashi en muchos lugares. El bokashi se hace con tres cosas básicamente, con guano, tierra y rastrojo. El guano, ahí puse arriba, ¿no? Los
estos tres materiales principales ocupan más o menos el 90% de la mezcla que nosotros vamos a preparar para hacer el bokashi. Usamos un tercio de cada uno, eso medido por volumen, ¿no? Un montón de tierra, un montón de guano y un montón de rastrojo. Lo interesante es ir entendiendo para qué utilizamos cada ingrediente, más que aprendernos una receta, y bueno, y eso lo vamos viendo con la experiencia. Pero el guano es el principal aporte de nitrógeno y microorganismos, puede ser guano de cualquier animal. Habría que tener cuidado si es guano de cerdo, porque a veces el guano de cerdo no está bien conservado o tiende a podrirse. En cambio, bueno, guano de gallina, de cabra, de oveja, de caballo, de vaca, andaría muy bien cualquiera de ellos. Tienen distintos aportes de nutrientes cada uno, por eso por ahí decimos que el guano de gallina es el mejor, porque es el más rico en nitrógeno. Entonces, bueno, aquí de cabra también usamos mucho en nuestra región. Bueno, el rastrojo puede ser cualquier tipo de paja molida, hojas secas, lo que se rompa fácilmente y no quede como en hebras, porque después dificulta a la hora del volteo. Nosotros en este caso tenemos la planta de limpieza de semillas del INTA, donde separa la semilla con una máquina de todo el rastrojo, y tenemos este rastrojo espectacular molidito, que lo usamos para hacer nuestros bokashis. Bueno, y tierra, la demás, tierra del lugar, tierra que no esté salinizada, una tierra que esté linda, pero tierra común, digamos. La tierra lo que hace es estirar el volumen del abono, hacerlo más voluminoso, y bueno, retener humedad, y además tiene ya de por sí microorganismos que están ahí semiactivos, y con el proceso del abono lo vamos a activar. A toda esa mezcla de tres ingredientes que les acabo de mostrar, vamos a darle de comer, porque en los tres materiales, tanto en la tierra como en el rastrojo como en el guano, hay presencia de microbiología, y lo que vamos a hacer es darle de comer dos cosas, que es azúcar, que es una energía fácilmente aprovechable, inmediata, y algún tipo de almidón, lo más fácil que conseguimos nosotros acá es la semita de trigo, afrecho de trigo se le llama también, que es un descarte de la industria del trigo, que no sirve para alimentación humana, pero se usa como alimento, como forraje para los animales. Entonces usamos azúcar y semita como fuente de energía para alimentar el proceso de compostaje o de fermentación. A eso le vamos a agregar levadura, que hace arrancar el proceso de un día para el otro. Una vez que nosotros armamos la pila y la mezcla, que ahora les explico cómo se hace, esto tiene que arrancar al día siguiente, porque tiene este arrancador que es la levadura, ¿no? Entonces ya tenemos todos los tres materiales principales, les dimos de comer, y todo eso va a estar en movimiento microbiológico, y a eso le vamos a agregar una fuente de minerales, que lo más sencillo es conseguir ceniza. Esto lleva 25 a 50 kilos de minerales por tonelada de abono. Así que a juntar la ceniza de los hornos de ladrillo o de los fogones a leña. Del asado puede ser también, pero ojo con el exceso de sales y el exceso de grasas, digamos. Por ahí hay asadores que ponen mucha sal, y eso puede salinizarnos un poco la mezcla. Mejor si es ceniza de una estufa. Más sofisticado podría ser harina de rocas, que ahí ya tenemos que ir a una marmolera a conseguir esos barros del pulido de los granitos o eso, que tiene enorme cantidad y diversidad, sobre todo de minerales, ¿no? Entonces el principio es que los minerales que estaban activos en la planta, al quemar el tronco del árbol, queda solamente los minerales que estaban contenidos en esa planta, y esos minerales los vamos a poner en movimiento adentro de todo ese proceso biológico que estamos activando de los tres materiales con comida
con minerales para que esos minerales formen quelatos minerales, que son, digamos así, una danza de minerales. Los minerales quedan en forma inestable, dando vueltas, y así la planta los puede tomar en forma muy, muy fácil, digamos, ¿no? Y por último, el carbón vegetal, que lo que nos va a permitir el carbón, bueno, el carbón hay que molerlo, ahí lo tiramos en un nylon y lo pisamos con la camioneta muchas veces, esa fue la forma de molerlo. Lo mejor es usar carbonilla, que es un carbón molidito a medio centímetro cúbico, por decir un número, un carbón chiquitito, y lo que hace es, funciona como casa para los microorganismos, para la microbiología. Como es poroso, ahí adentro en la microbiología va a encontrar un refugio, una casa, y eso va a ser, primero que el carbón tiene muchas otras funciones, pero en este caso nos interesa una de ellas, que es que la microbiología le vamos a extender la vida útil en el suelo, la vida, digamos, en el suelo, porque va a tener donde refugiarse y donde vivir por más tiempo, ¿no? Entonces esos son todos los ingredientes. Repasando, ¿no? Tierra, rastrojo, guano, un tercio de cada uno, fuente de energía, azúcar y semita, en nuestro caso, o afrecho de trigo, o de arroz puede ser, o cualquier cereal. Una fuente de minerales, que pueden ser cenizas o harinas de rocas, y el carbón, ¿no? En caso de que tengamos bokashi, o sea, nosotros podemos hacer un primer bokashi, guardar una o dos bolsas para hacer el próximo, porque va a ser ya un cultivo de microbiología que vamos a inocular al próximo bokashi, como si fuera una masa madre, para ¿cómo se llama? Activar, o sea, que haya microbiología de entrada en la mezcla, ¿no? Entonces, ¿cómo se mezcla? Se ponen todos los ingredientes uno arriba de otro, se van poniendo por capas, en este caso es un bokashi muy grande que hicimos, de bastante grande, ¿no? Como de 2 metros cúbicos, de 2 toneladas, en San Martín. Se pone capa por capa todos los materiales y se procede a mezclarlos, a hacer un volteo, ¿no? Entonces uno tiene una pila en un lado y tiene que voltearla hacia el otro lado mientras la va humedeciendo, ¿no? Nosotros ahí con una mochila, pero es más sencillo hacerlo con una regadera, fuimos agregando el azúcar y la levadura disueltas en agua mientras íbamos mezclando, ¿no? Y después hay que irle agregando agua. Este proceso nos puede llevar, haciéndolo a pala, unos 6 a 8 volteos al principio, así que el trabajo de armar la mezcla es lo más trabajoso, digamos, cuando hay que hacerlo con pala, ¿no? Y sabemos cuando la humedad está justa, cuando hacemos una prueba de puño. Metemos la mano en el bokashi, apretamos bien fuerte con la mano, y cuando se arma un cascotito sin chorrear, sin gotear agua, es que está listo. Es importante no pasarse en la cantidad de agua, porque se puede podrir, y tampoco que esté demasiado seco, porque se va a terminar muy rápido el proceso de calor, digamos, ¿no? Bueno, al día siguiente esto tiene que estar en 59 o 60 grados de temperatura. A veces, digamos, dependiendo de cómo nos salió la mezcla, esto puede demorar un poco más, puede demorar 24 a 36 horas, pero en general se activa la fermentación rápidamente, ¿no? Eso es al otro día, ya está fermentando y levantando una temperatura, ven ahí, de 60 grados. Y bueno, cuando levanta esa temperatura, hay que voltearlo, ¿no? Todos los días hay que voltear este abono. Al principio se voltea, esto está todo explicado en el manual paso a paso, así que no se preocupen. Al principio se voltea 2 veces por día durante 3 días, y después una sola vez por día. Aquí hay un videito para mostrarles un volteo, y para que vean el vapor que levanta la fermentación. Eh,
Y bueno, hay una curva de temperatura de cómo este abono va. Al principio levanta temperaturas cercanas a los 60 grados, que es bueno porque se muere todas las, digamos, los organismos patógenos, Escherichia coli o coliformes. Y después es bueno mantener temperaturas más cercanas a los 50 grados, entre los 40 y los 50 grados. Y poco a poco se va consumiendo la fuente de energía, se va consumiendo el azúcar y la semita, y se va evaporando poco a poco el agua. Y eso va haciendo que el abono llegue finalmente a los 15 días a temperatura ambiente y ya está listo para usarlo. Es importante que no esté al sol, porque eso va a hacer que, una, que se muera la microbiología por los rayos ultravioleta y que se seque demasiado rápido y no alcance a madurar la microbiología, ¿no? En la tabla, digamos, en la publicación esta del paso a paso, les sugerimos un bocashi de 350 kilos para empezar, un bocashi de cuatro bolsas, de cuatro carretillas de cada material principal y los demás ingredientes. Sin embargo, ay, perdón, que estoy viendo ahí un mensajito. En la misma cartilla les dejamos un QR para acceder a una tabla de cálculo y en esa tabla de cálculo ustedes pueden, cambiando el valor de esta celda que marqué aquí en rojo, pueden poner, qué sé yo, 1.000 kilos, 2.000 kilos, 4.000 kilos, lo que quieran hacer, ¿no? Por ejemplo, ahí yo puse 850 kilos y me da una aproximación de un bokashi de 10 bolsas o 10 carretilladas de cada material principal y me calcula el resto de los materiales que tengo que utilizar, ¿no? Y bueno, finalmente para mostrarles, digamos, algunas experiencias de bokashis de gran volumen, digamos, aquí los agricultores se las van ingeniando para voltear a pala 7 metros cúbicos, sería un sacrificio muy grande, así que ahí Miguel con su arado y su animal volteándolo. Aquí hicimos otro con otra herramienta que es un motocultivador. También bokashi de 7 metros cúbicos, que serían como 5 toneladas, 5.000 kilos de bokashi de una sola vez. Y bueno, acá uno bien grande ya con tractor. Bueno, hace un trabajo de volteo muy interesante, pero ya requiere una mecanización más importante por el volumen, ¿no? Ese bokashi es para unos invernaderos de pimiento, tomate y berenjena, que hay acá en San Juan, que se decidieron por la fertilización orgánica del suelo. Y bueno, con ellos hacemos de a 20 metros cúbicos de bokashi. Ahí se ve un día de volteo de labor. Bueno, acá respecto de la aplicación, aplicamos en el invernadero 2 kilos por metro lineal abajo de la línea del cultivo. Eso se aplica y después se tapa, porque no tiene que quedar al sol. Si queda al sol, la microbiología se muere. Entonces es importante aplicarlo y taparlo. Entonces, eso bueno, se calcula por metro lineal, 2 kilos, es lo que hemos estado probando nosotros, ¿no? También se puede aplicar por planta. En los trasplantes, un puñado generoso de abono por plantín, mezclándolo y procurando que el plantín no entre en contacto directo ahí nomás con el abono porque lo puede quemar. Entonces hay que aplicar el abono, taparlo y después poner el plantín. Y bueno, por último, mostrarles una técnica con la que se puede analizar el abono, que es esto de las cromatografías, esto que se ve aquí al costado. Las cromatografías son una herramienta bastante sencilla y accesible hacer observable la integración de las tres M que le decimos, ¿no? La microbiología, cómo interacciona con los minerales y la materia orgánica, ¿no? Les mostraba estas imágenes al principio.
Y bueno, ¿cómo podemos obtener imágenes de la vida del suelo, ¿no? Aquí a la izquierda tienen el bokashi, como se ve en la cromatografía. En el otro extremo, un suelo muerto, mineralizado, compactado. Y en el medio, un suelo trabajado con el abono bokashi, cómo va recobrando la vida. Esto no lo podemos ver con un análisis convencional, cuantitativo, de bueno, cuánto nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, tiene el suelo. Eso nos muestra números, pero no nos muestra las interacciones vitales de los elementos, ¿no? Estos tres elementos que digo, los minerales, la materia orgánica, la microbiología. Por supuesto que no da ahora para hablar de cromatografía, pero quería mostrarles cómo en estos rayos se ve la integración entre los distintos anillos de colores que se ven en la cromatografía, a diferencia de un suelo muerto, compactado, como este que les muestro acá, que son típicos de San Juan y de esta zona cuyana, son suelos muy pobres en materia orgánica y microbiología, y cómo estos suelos se pueden empezar a trabajar con herramientas para mejorar la vitalidad del suelo y que esto se pueda, esto, ¿no? Que empecemos a recuperar la capacidad de la vida del suelo y que ese suelo vivo nutra a las plantas de manera natural. Así que espero no haberme pasado mucho del tiempo y ahí estamos. Para nada, Emiliano, para nada. Unos minutos, que está muy bien. Sí que tenemos un montón de preguntas y en donde sí vamos a tener que ser sintéticos, pero hay un montón de preguntas para un tema que es interesantísimo, con muchas devoluciones. Te voy a juntar dos preguntas en una. Teresita nos marcaba esta cuestión de los tres componentes que vos hablabas, ¿no? En la conformación del bokashi. El guano, la tierra y el rastrojo, ¿no? La pregunta es si las proporciones siempre son iguales o varían según el tipo de suelo. Por ejemplo, ¿qué pasa con esas proporciones si los suelos son muy salinos? Y después Lucía, te la pongo también porque habla del tipo de suelo, es si se utiliza cualquier tipo de tierra o hay algún tipo de tierra mejor para utilizar este abono. Bueno, lo más interesante es empezar a... Es como aprender a hacer pan, o aprender a hacer budín, o aprender a cocinar una tarta, digamos. Es empezar con una receta básica, como esta que les estoy compartiendo, que comparte la UTT, o Jairo Restrepo, u otros maestros. Y empezar uno a jugar, por ejemplo, con los ingredientes. Acá en Cuyo, por ejemplo, como tenemos suelos que están por debajo del 1% de materia orgánica, a diferencia de la pampa húmeda, que seguramente que están cercanos a 5% de materia orgánica, nosotros reducimos la cantidad de tierra que ponemos en el abono. Entonces preferimos poner más materia orgánica en el suelo, en el abono, porque necesitamos mucha más materia orgánica en el suelo, recuperarla. Pero, por ejemplo, he visto experiencias de más de Centroamérica, de Colombia, por ejemplo, o de Centroamérica, donde usan más cantidad de tierra, porque es el ingrediente más sencillo y, digamos, que permite estirar el abono. Entonces, vos tenés más volumen de material donde estás cultivando microbiología, que es lo que te interesa, ¿no? Entonces, es como eso, es como una masa donde está llena toda de microbiología. Muy bien. Pero respecto de la salinidad y eso no te sabría decir. Habría que ver cada situación en particular, ¿no? En particular. Analía pregunta, ¿el guano se utiliza fresco o seco? Buenísima esa pregunta. Ni una ni lo otro. El guano fresco no sirve. El guano, o sea, fresco, pastoso y pegajoso, digamos. No sirve porque no se mezcla bien con los demás materiales. Cuesta que se mezcle. El guano debería estar no expuesto al sol, o sea, un guano más o menos cuidado, abajo de árboles o abajo de un corral, para que no se muera la microbiología, y que no sea un guano que sea viejo, que esté llovido, asoleado, porque justamente lo que nos interesa del guano, además de los nutrientes,
es la microbiología. Si el guano está llovido, los nutrientes se lavaron. Si está soleado, se murió la microbiología. Si está demasiado fresco, no se va a mezclar con los demás ingredientes en forma fácil y se van a armar como cascotes de guano que no se mezclan bien con la tierra, con el rastrojo, etc. Entonces, bueno, un guano que esté medianamente suelto, medianamente bien cuidado y nuevo, es lo mejor. Bueno, podemos creo agarrar que un poquito de agua oxigenada y echarle, y si burbujea, ajá, es porque tiene buena microbiología. Está si no bueno. Burbujea o burbujea poco, es porque está muy viejo, muerto, seco, y eso. Buenísimo. Ahí creo que apuntaste a una pregunta que había hecho Luis, que decía que según tu experiencia, ¿cuál era el mejor guano para hacer bokashi? El que hay. Ese es el mejor. Ese es el mejor. Excelente. Mira, el mejor guano, según los manuales de Jairo y todo, es el guano de gallina. Eso porque tiene mayor cantidad de nitrógeno, pero se puede usar cualquier guano realmente. Distintos guanos tienen distintos tipos de microbiología. Entonces, el tracto intestinal de la vaca es distinto que el de la gallina, el del caballo y el de la oveja. Entonces, si tuvieras tres tipos de guano distintos para hacer un bokashi, mejor todavía. Lo interesante es la diversidad. Mientras más diverso, mejor. Pero anda, nosotros hemos hecho guano de caballo puro, de cabra, de oveja, de gallina, todos puros por separado, mezclados, y el proceso funciona. Buenísimo, La cosa es que tengamos esta curva de temperatura, ¿no? Unos primeros 3 días a 4 días de altas temperaturas cercanas a 60 grados. Después de eso, bajarnos a 40, 50 grados durante una semana aproximadamente. Y finalmente que se termine de deshidratar, digamos, no completamente, sino llegar a una temperatura ambiente, y ahí ya lo podemos usar. El bokashi no hay que guardarlo, hay que planificar cuánto queremos usar y hacerlo y aplicarlo. Digamos que el mejor lugar para guardar el bokashi es el suelo. Se puede guardar durante 1 mes a 2 meses, ¿no es cierto? Y para usarlo, pero más allá de eso, ya no está tan biológicamente activo como quisieran. Y entonces lo mejor que se puede hacer con un bokashi de 2 meses es usarlo como material para armar otro bokashi nuevo. Pregunta de Paula. ¿Cómo ves que reaccionan los suelos que han recibido bokashi y si los efectos son inmediatos? Sí, son recontra inmediatos. Son muy buenos. Inclusive se nos ha pasado la dosis a veces. Hay que probar. Por eso decía 2 kilos por metro lineal o 250 gramos por planta, si es trasplante de plantines uno por uno, así, porque, digamos, puede la planta, o sea, es un gran estimulante de crecimiento vegetativo el bokashi. Entonces, si es para una verdura de hoja, espectacular. Te salen unas lechugas así gigantes, bueno, acelgas grandes, todo grande, ¿no? Es como, y de mucha sanidad. Una planta bien nutrida es mucho menos atacada por plagas, enfermedades, insectos que una que está nutrida con nitrógeno, fósforo y potasio nada más, en un suelo muerto. Una planta en un suelo vivo tiene mucha mejor salud, digamos, en términos generales. Ahora, si es una planta de fruto o de flor, por ejemplo, tuvimos una experiencia con habas, donde las abonamos con bokashi. Las habas alcanzaron 1,70 m de altura, no estoy exagerando, pero fructificaron muy poquito. Entonces no cosechamos lo que queríamos cosechar. O con brócoli, también una planta enorme, pero la cabecita del brócoli medio chica. Entonces hay que aprender con experiencias a ir manejando el abono. Como criterio general, 250 gramos por planta o 2 kilos por metro lineal abajo de la línea del cultivo. Cada quien en su lugar verá cómo ir ajustando la dosis. Está buenísimo. Me quedo con ganas de mi pregunta, pero te la voy a hacer igual. Vos recuperabas esta técnica destacando que eran saberes de productores con los que vos como investigador empezaste a dialogar.
¿Cómo crees como investigador que tiene que ser ese diálogo con esos saberes? Con humildad, sería la palabra más indicada. Con, digamos, sabiendo que, por lo menos yo no soy productor, entonces yo no vivo de eso. Yo vivo de mi sueldo del Estado, ¿no? Entonces voy con una propuesta técnica y en la medida en que eso despierta interés, empieza un diálogo, ¿no? Ahí, por ejemplo, eso que les mostraba del volteo con el caballo, del volteo con el rotovator y eso, esos son todos inventos de los productores y es investigación a su vez, ¿no? Como, bueno, mira, ¿cómo podemos hacer para dejar de voltearlo con la pala? Bueno, yo lo volteo con el caballo. Yo no tengo idea cómo se maneja un caballo, ni tampoco cómo se hace un invernadero y cómo se maneja un invernadero, mucho menos, ¿no? Como que es una inversión grande. Y entonces, bueno, en ese diálogo, digamos, donde uno va con, sabiendo que no sabe realmente cómo manejan ellos su cultivo, pero sí sabe cosas que a ellos sí les pueden servir, se genera un diálogo muy lindo y creo que lo interesante son, digamos, las experiencias. Porque las experiencias visibles, porque eso después es lo que permite que se difunda, ¿no? Mira, a aquel le fue bien con tal cosa. Y bueno, los productores estos también se largaron a hacer bajo riesgos, digamos, es decir, desde nuestra parte como investigadores, diciendo, mira, estos son los principios, esto es lo que hemos podido investigar digamos, trabajar en determinados ámbitos, pero, por ejemplo, yo nunca lo hice en un invernadero o nunca lo hice en este tipo de suelo. Probemos. Bueno, probemos. Entonces, el riesgo va conjunto, ¿no? Es que yo vengo y le digo, vos tenés que hacer esto, esto y aquello, porque lejos estaría de hacerlo, sino más bien ir construyendo juntos la manera de elaborarlo y de aplicarlo, ¿no? Entonces, por eso nosotros le llamamos red de ensayos en elaboración, perdón, red de ensayos participativos en elaboración y uso de bioinsumos. Porque juntos Excelente. vamos aprendiendo a hacerlos. Excelente, excelente. Bueno, Emiliano Di Vella es uno de los investigadores de INTA que acompañan los procesos de desarrollo, de trabajo de nuestros productores y productoras familiares en el país y específicamente allá en Cuyo. Ahí las compañeras han dejado en el chat del canal de YouTube de INTA Argentina el link al paso a paso. Pero yo me atreví mientras te escuchaba a googlear y puse paso a paso para la elaboración de bocashi INTA. Y si vos en el Google pones eso, paso a paso para la elaboración del bocashi INTA, pones Enter y vas al repositorio de INTA. Eso te lleva al repositorio de INTA, aplicás ahí y tenés la cartilla. ¿Más fácil que eso? Imposible. Bueno, Emiliano, un gustazo. Bueno, Martín, igualmente, gracias, muchas gracias por el espacio y te mando un abrazo, que hacía mucho que no te veía.